América captó a la última joya del fútbol uruguayo. Brian Rodríguez usará el dorsal 7 con las Águilas. Luego de negociar con el LAFC y por voluntad del jugador de venir a México, convencido especialmente por el Cabecita Rodríguez, Brian firmó 4 años con el América. En las Águilas lo miran como una apuesta a futuro, incluso para venderlo a Europa por la calidad que tiene. Debutó con Peñarol en 2018 y en 2 años pudo ser codiciado por varios equipos que lo seguían desde la selección sub-17 uruguaya. Rodríguez cumplió los procesos y entonces decidió que lo mejor para su carrera era irse a Los Ángeles FC. En la MLS despuntó luego de 59 partidos en los que ayudó a su equipo a convertirse en uno de los mejores de la liga. Llegaron a la final de CONCACAF en 2020 que perdieron con los Tigres, pero Brian Rodríguez iba dejando buenas sensaciones. Incluso el Almería de España lo llevó a sus filas a préstamo, pero el entrenador Joan Ferrer Rubí no lo tomó en cuenta más que en 16 partidos. Aunque se desempeña mejor por la banda izquierda, también maneja el perfil diestro y puede jugar como un delantero centro fuera del área. En Los Ángeles FC lo tenían claro, era una apuesta a futuro, pero ahora lo tiene el América y no quieren verlo fallar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.